Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Se me escucha, se me escucha. Ahí debería escucharse bien. Vamos a ver si se está escuchando bien. Ahí se escucha perfectamente. Hola, hola chicos. Bienvenidos a todos a un nuevo stream. El día de hoy vamos a estar eh, haciendo lo que no pudimos hacer ayer. Vamos a ver qué, qué solución le damos. Estaba mañana. Anoche casi no puedo dormir. Anoche realmente casi no puedo dormir pensando en cómo iba a darle solución a, a esa situación. Y eh, pues bueno, ya esta mañana finalmente encontré una solución que les voy a compartir aquí en directo. Y pues bueno, aprovechar, aprovechar para eh, agradecerle al último miembro, a Fernando Escalizo. Fernando Escalizo, muchas gracias por convertirte en miembro. El miembro del canal y al último suscriptor a Juan Otálvaro también muchísimas muchísimas gracias lo que yo sí voy a hacer es que voy a colocar por aquí la lista de miembros del canal y voy a aprovechar como siempre como hago en todos los directos para para enviarle un saludito a, a todos los miembros del canal que ya somos bastantes ya somos bastantes entonces por aquí tengo la listica voy a poner esta escena y quiero enviar un saludo muy grande a Sergio, a Pablo, a Rodolfo, a Julián, a Julio, perdón, a Javier, a Juan Carlos, Luis Felipe, Fernando, a Pedro, Arturo, a Jenny Alexandra, a Kevin, a Neto y a David. Muchísimas gracias por ser miembros del canal. La gente que ya lleva 13 meses, como Jenny, como David, que llevan ya 13 meses como miembros del canal. Así que a todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Así que, eh, nada, no dilatemos más esto, no dilatemos mucho más lo que viene siendo esta, esta solución que encontré, ¿cierto? Que encontré para el tema que no pudimos resolver ayer. Ayer estábamos con, con Sergio, con Damián. Eh, hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Estábamos con Sergio, con Damián, habían varios, varios más. Que estamos intentando solucionar el tema de la interfaz de Git para. La interfaz de Tkinter para controlar nuestro robotcito. Que lo estamos haciendo todo en. En Python como tal. Entonces. Eh, encontré una solución. Porque con Tkinter es bastante complejo el tema de. Bastante complejo el tema sí. de la. De la interfaz. Porque. TechInter, ahorita se los voy a explicar un poquito mejor, pero TechInter cuenta: Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos desde, desde Colombia, un saludito allá, Perú. Muchas gracias por estar en el directo. Bueno, les cuento: ayer estamos intentando hacer una interfaz con TechInter para controlar nuestro robotcito. Este robotcito que ustedes están viendo en pantalla, se los voy a poner aquí en cámara grande, ¿cierto? Ese robotcito que ustedes ven aquí en pantalla, estamos intentando. Eh, Estamos intentando controlarlo desde una interfaz de TechInter el día de ayer. Estamos con, con Damián, con Oscar y con otros eh, suscriptores y miembros del canal. Sergio es miembro del canal. Y estamos intentando darle, pues, como hacer una interfaz, ¿cierto? Para poder controlar el robotcito. Pero no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo porque TechInter cuenta con una gran limitación. Lo voy a poner aquí. Voy a abrir un Paint. Voy a abrir un Paint y voy a explicarles bien. ¿Por qué no pudimos hacerlo con TechInter y por qué decidí hacerlo de otra manera? TechInter cuenta con funciones. Entonces vamos a colocar aquí las funciones como si, fuesen, como si fuesen cuadritos. ¿Cierto? Cuenta con funciones. Entonces cada vez que uno hace un llamado a cualquier acción en TechInter, por ejemplo, si uno presiona un botoncito, el de flecha arriba, este hace un llamado a una acción y esa acción se ejecuta. ¿Cuál es el problema? Esta acción se ejecuta, pero no retorna a la acción principal o a la función principal. Vamos a colocar con rojito la función principal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde aquí, desde nuestra función principal, hacemos un llamado a la función del botón, pero no retorna a la función principal. Entonces, como no retorna a la función principal, no podemos estar leyendo el estado de ese botón como tal, ¿cierto? No podemos estar leyendo el estado de ese botón. Y como no podemos estar leyendo el estado de ese botón, pues no sabemos si está siendo presionado en este momento o si dejó de ser presionado. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos con un while true. Entonces, con un bucle infinito. Entonces, con un while true podríamos estar revisando esto constantemente. Es decir... Que vaya acá cada vez que nosotros necesitemos, pero que regrese siempre a la función principal. Eso lo haríamos con un while true. ¿Y qué pasa en tequinter con el while true? En techinter con el while true eh, se, se bloquea. Nos pasaba lo que nos pasaba ayer. Se bloqueaba, no funcionaba el programa. Eh, nada. Pues como que no, simplemente no, no funcionaba. Entonces, por eso vamos a hacerlo de una manera diferente. Entonces, yo estuve leyendo sobre techinter. Y al leer sobre TechInter me di cuenta pues de esta situación y por eso no lo vamos a hacer con TechInter. Entonces lo que yo les decía, por ejemplo, yo estaba intentando con un botón, con el botón de adelante, que nos fuéramos a la función presionado. Entonces él venía a la función presionado aquí a preset, pero habría que llamar otra función para que retornara a la función principal que es main. Pero main nunca salía de main, se quedaba en main siempre. Entonces, eso que iba a hacer, generarnos problemas porque nosotros necesitamos saber cuándo dejó de ser presionado, es decir, nunca iba a entrar a no presionado o a, o a simplemente que soltamos el botón. Entonces, por eso no nos servía TechInter. Y eso lo podríamos hacer a través de un while true, donde el while true sí vaya a evaluar esas funciones, pero como el while true no funciona con TechInter por alguna razón, por algún motivo, no funciona con TechInter, entonces no nos iba a servir esa solución. Yo lo intenté de diferentes maneras y dije, no le voy a echar más mente a eso, voy a buscar una manera diferente de hacerlo. Entonces yo qué dije, vamos a utilizar las herramientas que sí conozco, que sí, con las que sí podemos utilizar nuestro while true, es decir, nuestro bucle infinito. Y eso me llevó a esta prueba que tengo aquí, esta prueba que tengo aquí, yo ya se las voy a explicar, se las voy a, a desmenuzar, la vamos a hacer en directo, la vamos a programar en directo, pero con esta pruebita... Nos podemos dar cuenta que si sí funciona como tal el, el algoritmo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a conectar nuestro robotcito. De momento estamos estableciendo comunicación serial por, por USB, pero después vamos a estar utilizando nuestro módulo Bluetooth. Pero eso lo vamos a utilizar más adelante. Aunque he estado viendo por ahí un par de cositas. Y con ese toca. Con ese toca tener cuidadito porque no está tan. Tan sencillito de conectar al computador Al celular, si sí es más fácil de conectar Pero al computador no tanto Entonces ya tenemos lo que viene siendo eh, Lo que viene siendo Nuestro Nuestro rocito conectado Déjenme un segundo, yo por aquí reviso Que si tengamos En ¿En qué? En donaciones, las notificaciones Activadas de cuando una persona se convierta En miembro, cuando una persona se convierta En, en suscriptor, si sí está activado Así que perfecto entonces, listo, listo, chicos, ya conectamos nuestro robotcito, ¿cierto? Ya está conectado a nuestro computador. Vamos, ya, ya le descargué el programa de la comunicación serial. El programa de la comunicación serial lo vimos en dos streams pasados, pero lo vamos a volver a ver. Así muy rápidamente, vamos a abrir esto. Esto no nos quita mucho tiempo. Muchas gracias a todas las personas que se conectan al directo. Muchas gracias si quieren enviar un saludito, algo así. Pues muchas gracias a todos Entonces vamos a abrir, bueno aquí ya estaba probando cositas con el, con el módulo Bluetooth Eso lo estaba haciendo esta mañana, pero bueno, no me dio mucho tiempo Vamos a abrir nuestro, 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 nuestro script de comunicación serial, ¿cierto? Esto no es nada del otro mundo, esto lo vimos el día lunes Donde pues simplemente a través de un switch case preguntábamos qué letra estábamos enviando Y según la letra ejecutábamos unas funciones Vamos a volverlo a descargar. Arduino 1.3. Perfecto. Vamos a volverlo a descargar para que no haya ningún tipo de error ni problema. Y nos aseguramos de una vez que Arduino está bien, bien configurado como tal. Entonces, esto ya estaría listo. Ya tenemos listo nuestro, nuestra, nuestro Arduino. Entonces, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, voy a crear un nuevo script para irles explicando qué fue lo que hicimos. Este sí se va a llamar gui y podemos colocarle que gui, que eh, gui, gui control coloquemos gui control Gui control guion bajo control dos puntos guion bajo guion bajo control me gusta ese nombre me gusta ese nombre así que vamos a empezar qué es lo primero que vamos a hacer vamos a importar nuestras librerías entonces importamos librerías lo de siempre chicos qué librerías vamos a importar entonces en este caso vamos a importar Import CB2, nuestra librería de OpenCB, y vamos a importar la librería de comunicación serial, que sería Import Serial. Entonces, chicos, voy a abrir eh, un paint para empezarles a explicar qué es lo que vamos a hacer o explicarles lo que viene siendo la dinámica o la lógica de programación que yo utilicé. Nosotros tenemos un, un frame, ¿cierto? O bueno, tenemos varios frames, tenemos miles de frames, pero... El frame, los dos frames siempre tienen eh, la misma dimensión. Nosotros todo el tiempo estamos leyendo estos frames que pertenecen a la cámara pues, que, estamos, que vamos a utilizar, ¿cierto? Hablando de cámara que vamos a utilizar, ¿qué cámara vamos a utilizar? Yo creo que esta, la de mi celular. ¿Y con qué la pongo? La voy a poner con esto. Voy a configurar de una vez mi camarita, la voy a poner con esto aquí así y ahorita, ahorita la, la acomodamos bien. Así que listo, chicos. Entonces tenemos nuestros frames que nuestros frames en este caso van a medir 1280 x 720. Entonces eso quiere decir que todo este largo, todo este largo va a medir 1280 píxeles. Y que todo este alto va a medir 720 píxeles. Entonces 1280 en X y 720 en Y. ¿Cierto? Esa es la resolución de nuestros frames como tal. ¿Por ¿Qué me pica esto? Listo, chicos. Entonces, recordemos que en esta esquina, esta esquina superior izquierda es nuestra coordenada 0 0, coordenada 0 0 en X. Entonces, vamos a colocar aquí X y Y y tenemos esta esquina inferior derecha, nuestra coordenada 1280, ,720, coordenadas en X y en Y. Coordenadas en X y en Y, ¿cierto? Entonces, esa va a ser nuestra lógica. Esa va a ser nuestra lógica. Entonces, vamos a partir de ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro frame? Con nuestro frame vamos a ubicar imágenes, vamos a ubicar imágenes en la pantalla que van a funcionar como si fuesen botones. Entonces, vamos a colocar aquí la primera imagen, aquí va a ir la segunda imagen, tercera imagen acá y cuarta imagen acá. Entonces, estas imágenes van a funcionar como botones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que funcionen como botones? Nosotros tenemos que seccionar esta región de aquí para que cada vez que demos clic en esta región de aquí, pasen cosas. Cada vez que demos clic en esta región de aquí, pasen otras cosas diferentes. Vamos a hacerlo con colorcito. Cada vez que demos clic en esta región de aquí, que pertenezcan a esa imagen, pasen cosas diferentes. Cada vez que demos clic en esta imagen que tenemos en esta región de aquí, pasen cosas diferentes. Y cada vez que demos clic en esta imagen de esta región de aquí, pasen cosas diferentes. Entonces, vamos a seccionar nuestra imagen total por regiones y cada vez que eh, demos clic en esas regiones, van a pasar cosas. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la idea original que nosotros tenemos. Esto va a ser para controlar el robot. También vamos a tener una imagen por aquí, ¿cierto? Que va a ser para establecer la comunicación serial. Entonces, esto se va a llamar COM. Voy a colocarle aquí COM. Para establecer la comunicación serial. De momento vamos a habilitar esos únicos cinco botones. Vamos a habilitar esos únicos cinco botones y ya después mmm, vamos a ver qué más hacemos. Eso lo vamos viendo. Entonces empecemos pues con esto. Si alguno tiene alguna duda o algo así me puede hacer la la preguntita por el chat. Yo ahí voy leyendo, voy leyendo cositas. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que realizar nuestra videocaptura, ¿no? Realizar videocaptura. Entonces vamos a realizar nuestra videocaptura. Esto se hace con cap. Vamos a, a crear una variable que sea igual a cb2.videocapture, ¿cierto? Videocapture. Y esa videocaptura va a tener un índice. Aquí el índice pertenece a la cámara que está conectada a nuestro computador. En este caso el índice lo voy a colocar como cero porque creo que ir a un webcam... Eh, asigna el índice 0 a. Bueno, el computador asigna el índice 0 a, a un Webcam. Así que por eso lo voy a hacer de esa manera. Así que listo, ya realizamos nuestra videocaptura. Lo que sí voy a hacer es que voy a redimensionar. Voy a redimensionar las. Bueno, no lo, no lo redimensionemos ahorita. Ahorita miramos si lo redimensionamos. Vamos a crear nuestro bucle, nuestro while true. Vamos a colocar nuestro while true, ¿cierto? Donde vamos a leer nuestros fotogramas nuestros frames. Entonces, estos fotogramas pertenecen a este fotograma del cual les estaba hablando acá, ¿cierto? Pertenece a este fotograma en sí. Entonces, ¿qué vamos a leer? Este fotogramita que estamos acá, o estos fotogramas que están acá. Entonces, eso va a ser red, frame, va a ser igual a cap.read, ¿cierto? cap.read. Esto lo tenemos que meter al espacio jerárquico perteneciente al while y listo. Esto quedaría de esta manera. Ahora, Vamos a mostrar esos frames, entonces vamos a mostrar nuestros frames Vamos a mostrar los frames ¿Cómo mostramos nuestros frames? c 2imsu ¿Cierto? Vamos a colocarle un nombre a esto, vamos a colocarle gui de control, gui control Y vamos a mostrar nuestros frames como tal Oscar nos dice, eh, ¿Cómo puedo separar una asesoría? Estoy realizando un proyecto sobre un video que realizó sobre la selección de frutas buenas y malas, tengo algunas dudas sobre ello, ya que no uso una Jetson Nano. Eh, Oscar, si quieres, puedes eh, en, el, en la descripción de todos los videos o en la descripción de, de los directos, hay un link a WhatsApp. Te puedes conectar a ese link, puedes enviar el mensaje a ese link y nosotros te contestamos en horario de oficina. En este momento, yo creo que no te van a contestar, pues porque ya. Ya está tarde aquí en Colombia, pero mañana a primera hora seguramente te van a contestar y ahí puedes agendar tu asesoría. Para mañana en la mañana ya estamos full desde 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y en la tarde también estamos full de 2 a 4 de la tarde. Yo creo que. Ay, también tenemos otra asesoría a las 7 de la noche. Entonces ahí más o menos hay un espacio para mañana o si no, ya para pasado mañana la puedes agendar. Así que listo chicos, ya vamos a mostrar nuestros frames. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una condición para poder nosotros salir de este while true para que no se nos quede este while true ahí infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer nuestro teclado, ¿cierto? Y esto vamos a asignar una variable que va a ser t igual a c2.widecape y un delay de un milisegundo. Entonces preguntamos si queremos salir. ¿Cómo preguntamos si queremos salir? Con una tecla de nuestro teclado, ¿cierto? Entonces, eh, preguntamos si t es igual, igual a 27 salimos. Porque igual igual a 27. Ya les voy a explicar bien, esto siempre se los explico. Lo que hacemos es borrar la videocaptura. Borramos videocaptura. Videocaptura, ¿cierto? Y eh, cerramos la ventana. Entonces esto sería C2.destroy all windows. Destroy destroy all windows. Así que Oscar, si tienes eh, alguna duda respecto a la historia, me puedes ir preguntando. Si quieres, la, si puedes, la puedes separar ahorita. Yo te dije ya los horarios que están disponibles para mañana, si no, ya, ya sería para el viernes. Y ya tú me vas comentando. Así que listo, chicos. Entonces vamos a preparar nuestra camarita. Como siempre les, les comento, yo utilizo un webcam, que es una aplicación que me permite convertir la cámara del celular en una, en una cámara USB. La abrimos en, la, en, la, en el celular, la abrimos también en el computador y nos conectamos a la misma red Wi-Fi. Ahí estaría, nos conectamos a la misma red Wi-Fi, la minimizamos y aquí ya estaríamos listos para ejecutar nuestro guía de control. Entonces, aquí únicamente estamos ejecutando una videocaptura. Como ustedes pueden observar, una videocaptura bastante normalita, bastante tranquilita. ¿Cierto? Nada del otro mundo. Ahí está nuestra videocaptura, nada del otro mundo. Entonces empezamos bien. Si le damos al escape, se cierra. Entonces, eh, aquí coloquemos escape, cerramos, para no dejar eso tan largo. ¿Por qué 27? Ya les voy a mostrar. ¿Por qué 27? Para las personas que tengan esa duda. Voy a abrir esto acá y vamos a preguntar por el código ASCII del teclado. ¿Qué pasa cada vez que nosotros presionamos una tecla? Cada vez que nosotros presionamos una tecla no estamos presionando esa tecla en específico, sino que estamos enviando un código a nuestro lenguaje de máquina. En este caso, un número, ¿sí? Un código numérico. Entonces, cada vez que nosotros presionamos escape, estamos enviando un 27 a Windows, prácticamente. Bueno, a nuestro lenguaje de máquina, ¿cierto? Eso significa que si le damos al, al escape, enviamos un 27. Por eso preguntamos que si es 27, cerramos, ¿cierto? No tiene otro, otro argumento. Entonces, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. A ver, ¿por dónde empezamos esto? El día de ayer ya teníamos unas imágenes previamente hechas. Teníamos la imagen de comunicación, esa es la imagen de comunicación, la imagen de fondo. Bueno, esa imagen de fondo no la vamos a utilizar. Esta es la imagen de flecha abajo para retroceder, eh, la imagen de flecha arriba para avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con, eh, el, con, 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 con la comunicación serial. Vamos a empezar con la comunicación serial La comunicación serial únicamente la vamos a implementar Cada vez que nosotros demos clic en una región de la imagen ¿Cierto? Cada vez que demos clic en una región de la imagen Entonces, esta lectura del teclado Vamos a pasar aquí adelantico Por acá Entonces chicos Nosotros podemos capturar eventos del, del mouse ¿Cierto? Podemos capturar eventos del mouse con OpenCV ¿Cómo hacemos esto? Les recomiendo pues que se la... Este blogcito es de una chica que también es youtuber ¿Cierto? También tiene videos de Inteligencia artificial, visión artificial, ella es muy buena Así que si de pronto lo quieren Ver o lo quieren echar un ojito Es bastante buena Y por ejemplo este blog es, es muy muy bueno Porque nos muestra todos los eventos Del mouse y nos, eventa, nos muestra También las banderas Cada vez que nosotros presionamos el mouse Nosotros en este caso vamos a utilizar CB2Event el botón down, que indica cada vez que el botón izquierdo es presionado y c2even, el botón up que indica cada vez que se suelta el botón izquierdo del ratón entonces cada vez que lo soltamos y cada vez que lo presionamos es lo que nosotros necesitamos identificar ¿cierto? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? vamos primero vamos primero a leer las imágenes entonces vamos a colocar aquí vamos a leer imágenes, ¿cierto? entonces cada vez que nosotros Leamos imágenes, es porque las vamos a mostrar en, en, nuestro, en nuestra interfaz como tal. Entonces, ¿qué imagen vamos a mostrar inicialmente? Esta no, la de comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a asignar los mismos nombres, img-com, ¿cierto? Imagen de comunicación. ¿Cómo leemos las imágenes? Con cb2-imread. Entonces, cb2.imread, ¿cierto? Y colocamos aquí el nombre de la imagen, com.png. Ahí estaría, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos ubicar, necesitaríamos ubicar la imagen en nuestros frames, ¿cierto? Necesitaríamos ubicar esta imagen en nuestros frames. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se hace de la siguiente manera. Yo por aquí tengo ya la, ya la, la el, el código como tal. Nosotros qué es lo que primero necesitamos extraer? Necesitamos extraer el alto y el ancho de nuestra imagen. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo. Vamos a suponer que esta es nuestra imagen en moradito. Que en este caso esta imagen, esto es de verdad, esta imagen mide 80 por 80, 80 de alto por 80 de ancho, cierto. Entonces nosotros por qué necesitamos extraer estos valores? Porque estos valores van a, van a influir en la posición espacial de la imagen en nuestro frame. Entonces, en este caso nosotros queremos que esta imagen de comunicación se quede más o menos aquí en la mitad, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos que decir que queremos reemplazar este frame con una ubicación espacial inicial, que va a ser esta coordenada de acá, más el ancho de la imagen. Y esta posición inicial también, más el alto de la imagen que es básicamente lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de manera práctica. Vamos a extraer el ancho, extraer el ancho y el alto de la, de la imagen 1, ¿cierto? De la imagen 1. Entonces, vamos a extraer, a ver que copio esto mal, extraer ancho. Y alto, vamos a dejarlo así. Bueno, en realidad primero extraemos el alto y luego el ancho. Entonces coloquemos alto y ancho. Alto y ancho. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es muy sencillito. Simplemente vamos a colocar al como alto de imagen. Vamos a colocar alto de imagen con. Para que sea más claro. Ancho de imagen con. Y un valor que no nos interesa va a ser igual a eh, imagen.com punto ¿Cómo es que se extrae esto? punto shape. Punto shape. Este nombre está como muy, alt, muy largo, ¿no? ¿Les parece que está como muy largo? Como que casi no me gusta. Eh, Coloquemosle al.com al.com y an.com Démoslo así. Démoslo de esta manera. Alcom y Ancom. ¿Cierto? Entonces, tenemos ya el alto y el ancho. Entonces, vamos a ubicarla espacialmente. Ubicamos espacialmente. Esto va a ser para imagen comunicación. Vamos a colocarlo en mayúscula para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, la vamos a ubicar. Entonces, frame. En la posición que. Entonces, si nosotros observamos, primero tenemos que ubicar. Si estamos utilizando el alto, entonces tendremos que ubicarla primero en Y. Muchas gracias a la persona que se acabó de suscribir al canal. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias ahí por, por suscribirse al canal. O si se convirtió en miembro, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Que por ahí están las alertas. A ver, eh, sí, es un suscriptor nuevo, así que muchísimas gracias, chicos, por suscribirse al canal. Así que listo, chicos. Entonces vamos a ubicarla primero en el alto. Entonces, en el alto acuérdense que tenemos que ubicarnos espacialmente en nuestro frame. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros vemos que esto tiene 720 de alto. Y nosotros queremos tomar este primer. Este primer punto. Esto quiere decir que eso va a estar más o menos en la posición. Yo diría que. Ah, bueno, nosotros ya no estamos con un 128720, sino que vamos a colocar aquí. Si ustedes notan, espérenme, yo les muestro acá. Vamos a colocar esto en comentario. Nosotros aquí no tenemos 1280x720, tenemos 640 por 480. Entonces vamos a cambiar este. Vamos a cambiar este esa dimensión. Vamos a colocarlo 1280 por 720. Capset 4,720. Ahí estaría. Ahorita sí, tenemos 1.280 por 720. Lo estamos haciendo ahorita sí de manera correcta. Si le damos a y cerramos. Entonces, este sería más o menos en, yo digo que 500 y pedazos. Nosotros ayer habíamos hecho la prueba. Habíamos dicho que estábamos en, 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 los de la derecha, en 530. En 530. Entonces vamos a probar con 530. Vamos a probar con 530. Entonces vamos a decir que separe en el punto 530, ¿cierto? Le estamos diciendo que se pare aquí en el 530. Vamos a hacerlo con otro colorcito, que se pare aquí en 530 y que vaya hasta 530 más el alto de la imagen. Que el alto de la imagen pues ya sabemos que es 80, pero como lo extraemos en una variable, entonces lo vamos a colocar como la variable. Entonces que vaya hasta 530 más el alto de la imagen que es alto ¿Cierto? Si nosotros observamos lo que hicimos aquí, es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a hacerlo en X. Entonces, coma. Ahora en X, en X está más o menos por la mitad. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver nosotros ayer en qué posición colocamos el de comunicación. Dijimos que en X 350. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces, le vamos a decir que vaya desde 350 hasta. Entonces, vamos a colocarlo aquí con otro colorcito. Que vaya desde 350, que aquí es el 350, hasta 350 más el ancho de la imagen. Que el ancho de la imagen ya sabemos que es 80. Entonces vamos a colocarlo aquí. 350 más el ancho de la imagen. Sería ANCO. Y esto sería igual a imgcom. ¿Cierto? Sería de esta manera. Entonces sería igual a IMGCOM, así como lo tenemos aquí. Así que vamos a ejecutar esto a ver qué tal se nos va, a ver qué tal se nos ve. Hmm. No sé a ustedes qué les parece ahí esa ubicación espacial de, de esa imagen. Como que un poquito más hacia la derecha, ¿no? Me parece a mí un poquito más hacia la derecha. Ok. Yo creo que un poquito más hacia la derecha, así vendría bien. Entonces ya no vamos a hacer 350, sino coloquémoslo en 400. Y aquí 400. 400, perfecto, dirijillo. Un poquito más hacia la derecha, yo creo que un poquito más. Coloquémoslo en 500. Y 500. Ahí sí, ahí sí ya me cuadra un poquito más. Aunque yo, yo lo pondré un poquito más abajo, porque hay como que sorba. Vamos a colocarlo desde 600 hasta 680, pues en ese caso. Ahí, ahí, ahí me cuadra a mí. Ahí me cuadra a mí. Ustedes me van diciendo qué tal les parece, pero ahí me parece que está quedando bien, 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 bien. Ahí me cuadra a mí bastante. Así que ya lo tenemos. Ya tenemos esa ubicación espacial cierto. Entonces, ahora qué vamos a hacer? Vamos a ubicar todas las imágenes como lo acabamos de hacer. Vamos a ubicar todas 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 las imágenes. Eso. vamos a tomar agüita y vamos a ubicar todas las imágenes. Entonces, que lo primero que hacemos, vamos a leer la imagen IMG_ ¿cierto? Que IMG_ va a ser igual a C2.imread. Y aquí vamos a poner el IMG_ Entonces, IMG_ bajo app.png. Ahora, vamos a colocar aquí imagen imagen de de avanzar imagen de avanzar. Entonces, lo mismo extraemos extraemos el alto y el ancho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al app coma al app coma an up y un valor que no nos importa igual a img app shape y ahora la vamos a ubicar ubicamos espacialmente entonces ahora esta ubicación espacialmente la vamos a hacer un poquito más hacia la izquierda porque es la de arriba un poquito más hacia la izquierda y un poquito más hacia arriba cierto entonces vamos a basarnos en este vamos a basarnos en esta imagen que ya tenemos pues hecha cierto entonces, vamos a cerrar aquí y vamos a decir entonces que frame va a ir. Entonces habíamos dicho que 600. Cierto, vamos a colocar esto en, co en comentario: 600 en lo ancho, en lo alto, perdón. En lo alto. Entonces yo digo que eh, tendrá que ir un poquito más arriba porque sería arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces tendrá que ir un poquito más arriba. Yo diría que podríamos ponerla en unos mmm, 400. 80. A ver, miremos en 480. Entonces, vamos a quitar el comentario. 480 hasta 480 más el alto de la imagen. Coma. ¿Cierto? Y en X sí sería mucho menos. José Daniel Flores dice: Hola, una pregunta. ¿Qué va a hacer si el país serial cuando compilo me sale no permiso? Hola José, hola José, bienvenido al, al directo, ¿cómo estás? Si te sale no permiso es que lo estás ocupando con algo más. Si te sale que no tienes permiso es que lo estás ocupando con algo más. Es decir, ese puerto serial está ocupado. Revisa bien si está cerrando bien el puerto serial o si no, desconectalo y vuelve a conectar, pero entonces revisa que no lo estés utilizando de alguna manera. Si tienes conectado un módulo Bluetooth, el módulo Bluetooth automáticamente. Ocupa el puerto serial, entonces desconecta el módulo Bluetooth, desconecta todos los pines que tengas entre RX y TX para que liberes tu puerto serial. Te recomiendo eso. Si el problema persiste, eh, toca, toca mirar cositas ahí, ¿cierto? Así que listo, chicos. Eh, vamos a pasar a la parte de la X. La X sí sería, a ver, hablamos aquí de 500, probemos con 300. Entonces sería 300 hasta 300 más el Unup. Probemos ahí a ver qué tal nos va. Perfecto, no se ve nada. Perfecto. Y esto va a ser igual a img App. Ahí estaría. Con mucho gusto, José. Bienvenido al directo. Muchas gracias por tus comentarios. Está como muy hacia la izquierda, ¿no? Diríamos, ve, muy hacia la derecha. Diríamos, hacerlo un poquito más hacia la izquierda. A ver, aquí en el t habíamos hablado de 120. Probemos con 120, a ver qué tal nos va. 120. 120 Ahí lo tendríamos. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a todos los que están ahí pendientes al, al directo. Bienvenidos a todos. Ahí me parece que está bien. A mí me gusta ahí donde está. Me gusta ahí donde está. Pasemos a la flecha abajo, que es la más fácil, porque queda simplemente sumarle 80 más 20. será sumarle 100. Entonces les voy a explicar. Entonces la dinámica es la misma. Vamos a leer la imagen de img back. Cierto, esto va a ser igual a cb2.imread y esto va a ser igual a imgback, habíamos dicho imgback.pn. Listo, imagen de avanzar, imagen de comunicación lista, imagen de retroceder. Entonces, img retroceder. Lo mismo, vamos a extraer alto y ancho. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocarle al back coma am back y un valor que no nos importa y esto va a ser igual a img back shape la dinámica es la misma muchachos esto es lo mismo vamos a ubicar espacialmente entonces ubicamos espacialmente entonces esto sería frame dos puntos entonces habíamos dicho que esto es 480 en y cierto entonces en Y tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí ya empezamos a hacer matemáticas de la NASA, a sumar, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que este puntico de aquí, este puntico de aquí es 480, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ubicar este puntico de acá. Entonces, sería 480 más 80 de la imagen. Esto mide 80, ¿cierto? Que serían igual a 560, ¿cierto? Eso sería igual a 560. Pero si nosotros hacemos esto, esto va a quedar aquí pegado. Nosotros queremos que haya un espacio acá que sería de 20. Entonces tendremos que sumarle 20. O sea que vamos a empezar en el 580 para que nos quede un espacio acá. ¿Cierto? Entonces sería 580, 2 puntos, 580 más el alto de la imagen. coma En X es lo mismo que el de arriba. Entonces sería 120, 2 puntos, 120 más el ancho de la imagen. Todo esto igual a IMG Back. Sería exactamente lo mismo. Vamos a ver qué tal nos queda. Ahí está, chicos. A mí me parece que ahí se ve bien. Me parece a mí que ahí se ve bien. Me parece a mí. Así que listo, chicos. Vamos a, vamos a continuar. Vamos a darle escape. Ahora queremos que esto nos quede perfectamente alineado, ¿cierto? Esto de aquí al ladito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que las imágenes. A ver, las imágenes. Miden 80. ¿Cierto? Sería 80 acá, 80 acá y tenemos 20 acá. Eso sería 100, 180. Tenemos 180 en todo esto. Para que esto nos quede justamente en la mitad. Entonces, la mitad de 180 es 90. ¿Cierto? La mitad de 180 es 90. Pero recuerden que esto mide 80. Sería que eh, 90 a este 90 tendríamos que restarle 40. ¿Cierto? 90 menos 40 sería 50. Para que 50 se lo sumemos a 480. Entonces sería 480 más 50. Esto nos quedaría en 530. Entonces en 530 nos va a quedar perfectamente alineado aquí a la mitad y perfectamente aquí alineado a la mitad. No sé si me dice entender estas sumas de la NASA que estoy haciendo. Simplemente ubicación espacial eh, como en plano coordenado. Serían 530. Entonces empecemos con la imagen de la izquierda. Entonces sería img izquierda. Bueno, primero leámosla. Entonces sería img left, ¿cierto? Igual a c2.imread. Y la vamos a leer. Sería img left. La que tenemos acá. Imagen de la izquierda. Vamos a extraer. Ah, no puse comentario, sino esto. Vamos a extraer alto y ancho y esto sería al left coma and left un valor que no nos importa igual a eh, img left punto shape cierto vamos a colocar un poquito de espacio aquí para que no se nos vea muy arrumado y ubicamos a ver que aquí colocamos esto mal ubicamos espacialmente entonces ubicamos espacialmente. ¿Cómo lo van viendo chicos? ¿Cómo les va apareciendo el directo? ¿Si les está gustando? o okay. ¿Qué? Me van contando ahí en los comentarios. Entonces lo mismo. Entonces habíamos dicho para que en y en y en y habíamos dicho que 530, ¿cierto? Entonces vamos a probar 530 dos puntos 530 más el alto de la imagen coma. Ahora en en qué en X. Habíamos dicho que este punto es 480 en Y, pero 120 en X. Quiere decir que a 120 hay que restarle 80 menos 20, ¿cierto? 80 menos 20. O sea, habría que, A 120 habría que restarle 100. 120 menos 100 serían 20. ¿Cierto? Entonces sería 20, dos puntos, 20 más el ancho. Left. Y esto va a ser igual a MG Left. Vamos a probar qué tal nos va ahí. Ahí estaría perfecto, estaría perfectamente alineado. ¿Cierto? Se ve, se ve satisfactorio, se ve bien. Me gusta, me gusta lo que veo. Vamos a cerrar y vamos a pasar a la imagen de la izquierda. Entonces, ve, perdón, de la derecha. Entonces sería imgwrite. Eh, CB2.im y aquí vamos a colocar eh, img right y vamos a hacer exactamente lo mismo imagen de la derecha entonces img derecha qué vamos a hacer acá vamos a extraer el alto y el ancho cierto entonces sería Alright. right coma and right coma c igual a img -derecha. Eh, right, ubicamos espacialmente y sería exactamente lo mismo que el de arriba en cuanto a Y. Entonces en Y sería 532.530 puntos 530 más eh, alto, right, coma eh, en, en, en X. Entonces en X sería. En X ya sería lo contrario, ya no restamos a 120, sino que sumamos. Entonces serían 120 más 80. ¿Cierto? Que esto sería 200 más 20. Que serían 220. ¿Cierto? Entonces, esto sería eh, 220. 2 puntos, 220 más el ancho de la derecha. Y vamos a ver qué tal nos quedaría esto. Ahí está. Ahí está perfectamente. No tenemos absolutamente nada. A ver, ¿por qué no se está pasando esto? Aquí también nos faltó imgWrite.shape img No colocamos el shape. Ahí estaría, muchachos. Ahí lo tenemos. Perfectamente. Tenemos los tres cositos y el cosito de comunicación serial. A mí me gusta, a mí me agrada. Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. ¿Podríamos dejarlo un poquito más abajo? Sí. Lo vamos a hacer. Eh, ¿Qué dicen ustedes? Lo dejamos más abajo o lo dejamos así yo digo que lo dejamos así me agrada a mí me agrada así sino que no sé como que ver este aquí abajito y ver este aquí más arribita como que no sé como que me da algo <laughs> como que no me agrada el todo o podríamos subir este un poquito más para acá pero queda aquí como muy lleno de cosas no o podríamos poner este más bien acá en la esquina derecha como para que no quede aquí esto ¿Se les parece que está bien? Yo creo que coloquémoslo un poquito más desde la derecha. Entonces, esto sería en X. Coloquémoslo en 800. Y 800. Un poquito más. Coloquémoslo en 1000. 1000 y 1000. Ahí lo tendríamos. A ver, 1000 y 1000. Un poquito más. 1100. 1100. O le das el estilo teclado de laptop. ¿Cómo sería estilo teclado de laptop? Cuéntamelo Dani. Dímelo todo. Eh, 1150. ¿Cómo es el estilo? Ah, yo tengo una laptop aquí. ¿Cómo sería estilo teclado de laptop? Dímelo, dímelo, dímelo. Yo creo que ahí. Aquí como que aquí está bien. Aquí la comunicación. Aquí controlamos. Cierto. Pero me parece que está bien. Dejémoslo así. Perdón si tomo mucha agua, pero es que se me seca mucho la garganta. Se me seca mucho la garganta. Así que listo, chicos. Ya tenemos la ubicación espacial de cada uno de los botones. Ahorita empecemos con lo realmente peludo, que son los clics. A ver, derecho, derecho, izquierdo y abajo. Ah, ya ya entiendo del izquierdo de abajo a una misma línea y la de arriba más arriba pero está bien pues mira esa idea me gusta esa idea me gusta y dejarlo a la misma línea de esta sería chévere cierto me parece que está bien entonces sería como dejarlo a la misma línea de esta en y eh, izquierdo derecho y abajo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacer como lo dice José Daniel entonces esto sería eh, acá entonces, sería, hablamos de que esto está en 600 y 600. Entonces, sería avanzar, no. Esto sería 600 y 600. ¿Cierto? 600 y 600. Izquierdo también 600 y 600. ¿Cierto? Y derecha 600 y 600. 600 y 600. Ahí estaría en la misma línea de abajo. ¿Cierto? Perfecto. Uf, me gusta mucho más. Y bajamos un poquito más esta. Bajamos un poquito más esta. Bajamos un poquito más esta. 480 sería dejarlo en qué? 500. 500. ¿Qué les parece ahí? Oh, ahí me gusta. Sí, 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 sí. Me gusta mucho más eco, más armónico, ¿no? Me parece a mí que se ve mucho mejor. Listo chicos, eso me gustó. Esa idea de José me gustó. Muchas gracias, José. Se ve mejor, ¿cierto? Sí, se ve mejor, se ve mucho mejor. Así que continuemos, entonces, continuemos acá. Eh, vamos a cerrar esto aquí. Entonces, ahorita vamos a leer, vamos a leer cositas, vamos a leer cositas, vamos a leer las funciones de nuestro teclado. Entonces, yo voy a borrar nuestra, nuestro pizarrón, voy a crear uno nuevo para poderles explicar qué es lo que se viene. Entonces, tenemos, lo voy a hacer con colorcitos. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, y tenemos, ¿qué otro color uso? Negro, y tenemos esto. ¿Cierto? Entonces hagámoslo con colorcitos para explicárselos. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros tenemos que limitar. Vamos a iniciar limitando Vamos a iniciar limitando Este botoncito de acá que está, que está más sencillo que limitar estos de acá Porque aquí ya tenemos que hacer más cositas Entonces tenemos que limitar A que Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el, Vamos a leer nuestro, Los clics de nuestro mouse Entonces cada vez que demos clic En alguna parte de la pantalla lo vamos a registrar ¿Sí? Vamos a partir de ese, de ese hecho Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a registrar todos los clics que demos, pero únicamente vamos a hacer algo cuando nosotros demos clic entre la coordenada X y Y de este punto y la coordenada X y Y de este punto. Eso abarca todo este espacio. ¿Cierto? Eso abarca todo este espacio. Entonces, cada vez que nosotros demos clic en alguno de estos píxeles, va a pasar... Algo que en este caso va a ser la comunicación serial. En este caso vamos a establecer la comunicación serial cada vez que demos clic en alguno de estos píxeles de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, 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 aquí empieza lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el clic. Entonces vamos a leer el clic. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es darle un nombre, asignar un nombre a nuestra ventana. ¿Por qué un nombre a nuestra ventana? Porque en esa ventana es que nosotros vamos a leer los teclados. Bueno, el teclado no, los clics. Entonces, por eso es importante darle un nombre a la ventana para que leamos los clics en esa ventana como tal y no sea en otra ventana, ¿cierto? Entonces, vamos a asignar el nombre, cb window Entonces, esto lo podemos hacer aquí arribita. Aquí arribita. Entonces, nombre, nombramos ventana. ¿Cierto? Entonces, como nombramos la ventana, c2. Name window. ¿Qué nombre le vamos a poner? El nombre tiene que ser el mismo que tenemos acá. Gui control. Exactamente el mismo. Gee control. Y listo. Hasta el momento vamos bien. Ahora con cb2.setMouseCallback, ¿cómo funciona esto? Nosotros aquí estamos indicando a qué ventana le vamos a leer los clics y vamos a ejecutar una función. Vamos a ejecutar una función entonces cómo hacemos esto cb 2setmousecallback es que es? Eh, setMouseCallback callback callback eso que tenemos acá setMouseCallback mouse callback escribimos bien sí perfecto entonces a qué ventana en qué ventana vamos a leer los clics en gui control y qué función vamos a ejecutar función mouse esta función no existe, por eso nos sale un, un error. Entonces, vamos a crearla. Vamos a crear nuestra función. Vamos a crearla por acá. Entonces, creamos función mouse. Entonces, en esta función, vamos a leer qué estamos haciendo con el mouse. Porque nosotros con el mouse podemos dar clic derecho, clic izquierdo, mover el scroll, etcétera, etcétera. Entonces,. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra función mouse. Y esa función mouse vamos a extraer varias cositas. Primero, el evento. Segundo, eh, la coordenada en X. Entonces sería X mouse. Segundo, la coordenada en Y del mouse. Tercero, las banderas, flags. Y cuarto, que el otro, que es el cuarto. Lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí. Xm, flags y los parámetros. Los parámetros. Los parámetros no los vamos a utilizar, los flags de pronto los utilizamos, pero lo que sí vamos a utilizar es evento, xm, o coordenada en x y coordenada en y. Entonces, vamos a empezar a ver qué tenemos por acá. Vamos a imprimir, primero vamos a imprimir el evento. Y después vamos a imprimir si nos entrega las coordenadas en x y en y de ese evento, ¿cierto? Entonces, vamos a observar. Vamos a observar aquí. Miren, ahí cada vez que nosotros movemos el mouse nos va a dar una coordenada, nos dice que cero. ¿Por qué cero? Porque si nosotros vemos el blog de nuestra compañera, nos dice que cero indica que el puntero del mouse se ha movido por la ventana. Entonces cero es que nos estamos moviendo por la ventana. Entonces vamos a volver a, a mirar acá. Cada vez que nos movemos, ahí va a aparecer cero. ¿Sí ven? Ahora si doy clic acá. A ver. Si doy clic acá. Vamos a ejecutarlo. Ahí está, 0, 0. Si doy clic acá, ese 0 va a cambiar. Cambió 1 y 4. 1 y 4. Tenemos valor de 1 y 4. ¿Por qué 1 y 4? Entonces anotamos aquí: indica 1: indica que el botón izquierdo del mouse es presionado. Y 4: indica que se suelta el botón izquierdo del ratón. Perfecto, lo que nosotros necesitamos: indicar cuándo presionamos y cuándo dejamos de presionar. Por eso decidí hacerlo de esta manera. Espérenme un momento, muchachos. Yo lo que sí voy a hacer es que voy a servir. Que yo por aquí tengo más agua, voy a servir en este vasito porque se me acabó el agua de acá. Espero no hacer un reguero. Espero yo no hacer un reguero. En esta ocasión, a ver, vamos a vaciar esto. Lo que es que esto es muy grande y muy sorboso, entonces por eso me gusta más este chiquitico. Perfecto, y lo tenemos. le cae casi todo lo que tenemos acá. Y vamos a, ay, no importa. Vamos a guardar esto acá. Vamos a poner esto por aquí. Esto aquí así. Y lo que yo voy a hacer es que voy a desconectar esto Y lo voy a conectar esto por acá Sin estorbar mucho Espero no estarlos incomodando Y vamos a poner nuestro video en webcam De nuevo Ahí Perfecto Ahí estaría Perfecto Ya reembasamos el agüita Perfecto Entonces Entonces, entonces, entonces ya sabemos que cada vez que hacemos algo con nuestro mouse, aquí pasan cosas. Aquí pasan cositas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a primero a preguntar si estamos haciendo clic en estas coordenadas que nosotros, eh, pues, que nosotros necesitamos. El SP32CAM has probado con Python. No lo he probado, pero si sí quiero probarlo. Si sí quiero probar el SP32, porque me sirve mucho con el kitsito de Arduino que voy a utilizar. Entonces lo voy a probar, lo voy a probar. Voy a comprar uno y lo voy a probar. Entonces chicos, empecemos. Empecemos, empecemos, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a evaluar los eventos. Entonces para ello, vamos a colocar variables globales. Entonces global va a tener coordenada en X del mouse, coordenada en Y del mouse, y vamos a tener una marca. La marca nos va a indicar si estamos haciendo clic o no estamos haciendo clic. ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar aquí. Si el evento es igual a event L button down, es decir, si hacemos clic, vamos a colocar la marca en 1. Y si soltamos el clic, vamos a colocar la marca en 2. Entonces, evento es igual, igual a CB2. Even L button down. Nuestra marca, vamos a borrar esto. Nuestra marca va a ser igual a 1. ¿Cierto? A propósito, no hemos inicializado nuestra marca. Podemos inicializarla por acá. Entonces vamos a declarar variables. Declarar variables. Que donde marca sea igual a 0. Para que no tenga nada, nada en ella. ¿Cierto? Sea igual a 0. Entonces, eh, marca va a ser igual a 1. ¿Qué estamos haciendo aquí? Eh, eso sería si presionamos el clic. ¿Cierto? Presionamos el clic. Y acá sería si no presionamos. No presionamos el clic. Sería if evento igual, igual a... Vamos a quitar aquí un espacio. CB2.event. Even L button up, ¿cierto? Entonces, si levantamos el clic, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar marca en 2. Marca en 2. Hasta ahí estamos súper bien, ¿cierto? Esto, esto realmente podríamos ponerlo por acá abajito para que no nos estorbe mucho. Por acá abajo para que no nos estorbe mucho. Y entonces, ¿qué vamos a preguntar aquí? Entonces, si marca... Es igual igual a 1, significa que estamos haciendo clic, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo clic. Estamos haciendo clic. Entonces, si es igual a igual a 1, vamos a ver marca. Vamos a imprimir marca, únicamente para ver cómo cambia nuestra marca, ¿cierto? Entonces, va a ser igual a marca. Ahora, si marca es igual igual a 2. Vamos a imprimir también nuestra marca. A ver cómo cambia nuestra marca. La idea es que si no estamos enviando nada, o sea, si no estamos haciendo clic, perdón, se queden dos. Si estamos haciendo clic, que se queden uno. Por siempre. O sea, siempre tiene que estar cambiando entre esos dos estados: entre 2 y 1. Vamos a ver. Ahí están dos porque no estamos enviando nada. Ahora, si hacemos clic y lo mantenemos presionado, sería uno. 1, 1, 1, 1, perfecto. Si lo soltamos, 2, 2, 2. A ver, les voy a mostrar aquí en el micrófono que está haciendo clic. 1, 1, 1, 1, 1. Si lo soltamos, 2, 2, 2, 2, 2. Está perfecto. Está perfecto. Es lo que nosotros necesitamos porque con el 1 vamos a enviar una señal permanente a nuestro, a nuestro robotcito, ¿cierto? Y, eh, y ya estaría. Y ya estaría. Entonces ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos establecer nuestra comunicación serial. ¿Cierto? Entonces, si es 1, tendríamos ya que evaluar las coordenadas. Entonces, vamos a ver las coordenadas. Nosotros habíamos dicho que X, MO y YMO van a ser las coordenadas en X y en Y de nuestro mouse. Entonces, vamos a hacerlo así. Eh, coordenada en X. Y coordenada en Y. Podríamos colocarla en la misma línea de código. Sería XMO, YMO igual a XM, YM. Y eso sería todo. Ahí lo tendríamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Imprimir eh, esas coordenadas. ¿Cierto? XMO, YMO lo mismo acá no solamente cuando hagamos clic aquí vamos a colocar aquí no estamos haciendo clic no estamos haciendo clic entonces cada vez que le demos clic vamos a ver las las coordenadas perfecto cada vez que le demos clic ahí están las coordenadas perfecto ¿Cierto? Entonces ahora tenemos que Evaluar esto Estas coordenadas que nosotros necesitamos ¿Cierto? Entonces si Hacemos clic En x mayor Habíamos dicho que esto es en x x mayor a 1150 ¿Cierto? Porque esta es la coordenada 1150 Vamos a hacerlo aquí con dibujito Esto, esta coordenada de aquí En x Es igual Esto parece una y, en x es igual a 1150. Entonces preguntemos acá. ¿Estamos haciendo clic? Sí, entonces preguntemos acá. Si XMO es mayor o igual a 1150 y debería ser menor también a la coordenada mayor. Sería 1150 más 80. Más 80 que 1150 más 80 sería 1230, ¿cierto? 1230. Entonces, y XMO es menor, es menor o igual a 1230, vamos a imprimir comunicación perrona, comunicación perrona. Vamos a ver. ¿Qué tal se si nos da esto? Ejecutamos. Si hacemos clic aquí no pasa nada. 222. 2, 2, cuando dejamos de oprimir no pasa nada. Ahora si hacemos clic acá tiene que aparecer comunicación perrona. Comunicación perrona. Comunicación perrona. Comunicación perrona. Funciona perfectamente. Ahora ¿cuál es el problema? Que tenemos que restringirlo también en y, porque si yo hago clic por acá arriba también va a aparecer comunicación perrona. Únicamente estamos restringiendo en x. Ahora tenemos que restringirlo en Y. ¿Sí? Miren, si yo voy por acá arriba, por acá arriba, comunicación perrona. Entonces, tendríamos que entrar dentro de este if y preguntar si YMO es mayor o igual a. Entonces dijimos que esto en Y es coordenada 600. Entonces es mayor o igual a 600. Y YMO es menor o igual a 600 más 80, sería 680. Hacemos comunicación perrona. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? Entonces, esto es para comunicación. Comunicación, ¿cierto? Comunicación, esto sería eh, límites en X. Y esto sería límites en Y. Límites Y. Podemos dejarlo de esa manera. Entonces, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? Si hacemos clic por acá, no debería aparecer nada. No aparece nada, nada, nada. Ahora, si hacemos clic aquí, comunicación perrona. Si hacemos clic aquí afuera, nada. Aquí afuera, nada. Aquí afuera, nada. Aquí afuera, nada. Dentro, comunicación perrona. Perfecto. Entonces, si estamos ahí dentro, establecemos la comunicación serial. ¿Cómo establecemos la comunicación serial? Eh. O sea, es una muy buena pregunta. La respuesta la tenemos aquí. Entonces sería con puerto serial. Aunque esto. Esto deberíamos ejecutarlo una única vez. Porque si lo dejamos ahí oprimido. Se va a convertir en un problema. Cierto, tendrá que ser una única vez. Creemos una marca de comunicación. Coloquémosla aquí. Marca de comunicación, sí. Marca, marca com. Porque si nosotros dejamos, o sea, establecemos comunicación, establecemos comunicación, establecemos comunicación, se nos va a convertir en un problema. Entonces, marca com va a ser igual a cero. ¿Sí? Y aquí preguntamos, entonces, marca 1 tal. Y además, marca com tiene que ser igual, igual a cero. Y aquí también, eh, marca com tiene que ser igual, igual a cero. Entonces, que lo primero que tenemos que hacer es eh, limitar nuestra marca. Cambiamos marca. ¿Cierto? O sea, para que se ejecute una única vez. Entonces, cambiamos marca. Y es que marca com pasa a ser igual a 1. Y aquí ya no vuelve a entrar. Solo va a entrar una única vez. Y ahorita sí establecemos la comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos la comunicación? Configuración del puerto serial. Voy a colocarlo por acá. Y no lo vamos a colocar mil 9600 baudios, sino que elijamos otra velocidad de comunicación. Velocidades de comunicación serial. Dejémoslo en 57600 baudios. 57600. Y pues estas variables, si podríamos, estas variables de aquí, si podríamos, eh, en la declaración de variables, dejarlas así. Entonces vamos a copiarlas, pues porque parece pegar eso, eso son simplemente variables, y las vamos a declarar aquí. Perfecto, ahí tendremos nuestras variables. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ah, bueno, lo que sí vamos a hacer es que vamos a cambiar ese print. Bueno, vamos a colocar un print. Coloquemos print. Comunicación perrona establecida. Comunicación perrona establecida. Y debería aparecer una única vez. Entonces si damos clic por aquí, no pasa nada. Si damos clic aquí, apareció. Pero entonces tendríamos que quitar este print marca. Coloquemos aquí A igual a 1 para que no nos no genere error y tampoco nos esté mostrando ahí el 1. Esto nos aparece una única vez. Ya, comunicación perrona establecida. Y si volvemos a dar clic, no pasa absolutamente nada. No hay errores ni nada. Entonces, ahí nos anticipamos al error, nos anticipamos al bug. Perfecto. Estamos haciéndolo muy bien. Si alguno... ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Me puede ir preguntando, muchachos. Ahí estamos. Ahí estamos para eso. Entonces ya establecimos los límites de comunicación. Ahora vamos a establecer los límites de avance. Avance. Entonces es exactamente lo mismo. Avance. Límites X. Hey, muchas gracias a la persona que se suscribió, a la persona que se convirtió en miembro del canal. Muchísimas, muchísimas gracias, muchachos, por estar ahí apoyando el directo. A ver, yo veo. Es Alicanto, Alicanto, muchas gracias. Muchas gracias por convertirte en miembro del canal o oh, en suscriptor, perdón. En suscriptor. Así que vamos a empezar con XMO. Entonces, si XMO es mayor, tenemos aquí a 120, mayor o igual a 120, ¿cierto? Y XMO es menor, menor o igual a 120 más 80 serían 200. Pasamos a los límites en Y. ¿Cierto? Límites Y. Límites Y. ¿Por qué 120 y 200? Si quieren se los explico aquí, chicos. Tenemos aquí en avance, tenemos de que este punto de aquí en X es igual a 120. ¿Cierto? Es decir, que este punto de aquí sería igual a 120 más 80. Quiere decir que este punto de aquí es 200. Y en Y ya vamos a ver qué, qué es. Entonces, en Y sería, habíamos dicho que es 500. Entonces, este punto de aquí en Y es 500. Es decir, que este punto de acá en Y va a ser 580. 500 más 80 va a ser 580. ¿Cierto? Tampoco tiene pues mucha ciencia pues que uno diga qué bruto. Qué bruto, qué animal, qué, qué mente tienes. Entonces, esto sería IF. YMO es mayor o igual a 500. Y YMO es menor, menor o igual a 580. Entonces, si damos clic ahí, primero empecemos con un print a ver si lo estamos haciendo de manera correcta. Vamos a colocar aquí avance perrón. Avance perrón. Vamos a darle aquí. Taquete. Avance perrón. Si damos aquí, no pasa nada. Si lo dejamos aquí. Avance perrón, avance perrón, avance perrón. Chicos, lo tenemos. Lo tenemos porque ahí ya lo único que sería, que tocaría hacer es muy fácil y muy sencillo. Muy fácil y muy sencillo, muy fácil y muy sencillo. Sería com right W. Com right W. Estamos haciendo muchachos aquí. Com write W. Entonces vamos a colocar aquí. Enviamos W. Ahora, si nosotros no estamos oprimiendo, sí deberíamos enviar una P. De parada. Porque como les dije en el video, en el stream pasado, la P es para parar. Entonces vamos a probar, chicos, si funciona con la W. Vamos a probar con la W. Vamos a probar con la W. Ahí estaría P. Entonces, vamos a ejecutar aquí. Les voy a mostrar aquí en pantalla para que se vea mucho más bonito. Para que se vea mejor. Entonces, primero establecemos comunicación. Comunicación, perdón, establecida. Y si le damos acá. No funciona. Perfecto. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Vamos a ver qué pasa, muchachos. Uh, ¿Por qué no funciona? O sea, no me la esperaba, ya o sea, no la vi venir. Pa pa, 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 pa. XMO tal. Eh, a ver, imprimamos aquí esto. Print. Perrón. Eh, esto sería así. Perrón. Print, perrón. A ver. Perrón, 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 perrón. Eh, com. Ah, sí, que bobo, porque no hemos establecido la comunicación aquí. Pero esta comunicación ya debería estar establecida. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto sería aquí, pero con W. Vemos W1. No? W. Avance. Si marcas igual a 2, esto es igual a 1. Eh, if. Tal. A ver. Vamos a poner esto en comentario. Vamos a poner aquí otra vez A igual a 1. Ah, porque no hemos establecido la comunicación. Comunicación establecida. Porque no pasa nada. Porque no pasa nada, muchachos. Eh, eso está rarito rarito rarete. Ah, ya entiendo por qué, mis muchachos, no, no nos asustemos. Aquí colocamos 9600 baudios y son 57600, ¿cierto? 57600. 57600, vamos a pasarlo al Arduino. <laughs> que no panda el cúnico. Exacto, sí, es por la velocidad de comunicación, tiene que ser la misma siempre. Entonces yo me puse a inventar y no lo cambié aquí. Pero ahorita ya. Vamos a volverlo a ejecutar. Eh, S. establecemos comunicación pero ahora necesitamos que paremos ¿Cierto? que en cualquier momento paremos que pare solito que solamente se ejecute cuando cuando eh, le mantengamos el clic así que por eso vamos a poner este aquí y ahorita sí ahorita sí ahorita sí ahorita sí establecemos comunicación lo presionamos si lo soltamos yo les muestro aquí con el clic. A ver, lo vamos a dejar acá. Lo soltamos. Lo soltamos. Ah, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me siento feliz. Me siento feliz porque ayer esto nos sacó canas verdes. Esto nos sacó canas verdes. Esto nos sacó canas verdes. Esperen un momento, muchachos. Yo me sueno aquí. que Listo, ya. Hola, Solange, ¿cómo estás? Ayer nos estás ayudando, ¿te acuerdas? Ese stream estuve locos. Se pudo lo del, lo del Arduino, bien, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí viendo el, el directo. Ya, llevamos un ratico trabajando a eso. Los muchachos que han estado desde el principio, eh, si quieren, te pueden ir contando. Si quieren, yo te cuento cómo vas. Sería bueno si lo haces con MediaPipe y solo con los dedos hagas clic y lo muevas. Eh, bueno, eso es lo que me gusta de los directos, que van sumando ideas. Van sumando ideas. Sería bueno que, por ejemplo, ¿qué tengo pensado más adelante? Espérenme, les muestro aquí con esta camarita. Espérenme, les muestro aquí con esta camarita. Conversar. Más adelante sería bueno. Yo quiero adaptarle como un tipo de, de base para poner aquí una camarita y que yo pueda, con la mano, con el rostro, bueno, que él me siga a mí que digamos el siga con la mano sería buenísimo eso me gustaría muchísimo y todo eso lo vamos a hacer en directo todo eso lo vamos a estar haciendo en directo todas las ideas que ustedes me den esa idea que tú me acabas de dar José las voy a estar haciendo en directo entonces eh, para que no se pierdan los directicos ustedes saben que aquí vamos a estar de lunes a jueves de lunes a jueves vamos a estar en directo yo creo que mañana vamos a descansar de programación porque eh, porque mañana voy a grabar Mañana grabo para el video del fin de semana Entonces mañana sí vamos a hacer como un tipo de conversatorio Para que ustedes traigan ideas Vamos a estar hablando pues de diferentes cositas Va a ser un directo más bien cortico Por ahí de una horita, una horita y media Pero pues bueno, ahí vamos a estar ¿Cierto? Ahí vamos a estar dándole Entonces continuemos chicos, vamos a seguirle dando a esto Que esto ya cogió rueditas Entonces ya tenemos el avance Vamos a empezar con el retroceso entonces, preguntemos si xmo es mayor o igual a lo mismo de arriba, 120, porque el retroceso está exactamente abajo, y ymo, xmo, perdón, xmo es menor, menor o igual a 200. Entonces, si, si esto pasa, pasamos a los límites de y. Vamos aquí, límites x, vamos a pasar a los límites. De Igualmente, chicos, es el directo va a quedar subido al canal por si alguno llegó tardecito o algo así, lo puede volver a ver en el canal sin ningún problema. Y va a estar subido el directo de ayer también que nos sacó canas, si lo quieren ver, ¿cierto? Pero el, el directo de hoy que está haciendo así, súper productivo, también va a estar subido al canal. Así que vamos a empezar con la de retroceder, que sería en Y600. Entonces sería, si es mayor o igual a 600. ¿Cierto? Y eh, menor o igual a 680. Menor o igual a 680. Dos punticos. Y eh, para retroceso, ¿cuál es la que enviamos? Enviamos en retroceso. ¿Qué es lo que enviamos en retroceso? Yo es que no me acuerdo. A ver. por aquí yo lo tenía. ¿Qué es lo que enviamos? Para retroceder, enviamos una S, cierto. Enviamos la S. Entonces vamos a colocar por aquí. Enviamos S. Yo tengo S Aquí se enviamos D. Ahí enviamos PSD. Y aquí se enviamos A. Yo tengo esto todo malo. Eh, así que bienvenidos chicos al directo. Si pueden dejar su me gustica ahí. Yo se los agradecería muchísimo. Si pueden dar un me gustica. Se los agradezco mucho. Así que bueno, continuemos. control Es que Gontor, control. Acá. Enviamos una S, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a darle. Aquí tenemos el carrito. Entonces, hacia adelante. Perfecto, no establecimos comunicación. Tenemos que acordarnos. Acuérdenme siempre de establecer comunicación. Aquí hacia adelante. Claro que eso no se nos cruce Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Yo debería de modificar aquí en Arduino, de una vez ya que estamos aquí, que cuando vayamos hacia atrás, en los que son allá atrás, que es con el height. Con el height este a restarle menos 50, ¿cierto? Habíamos dicho de restarle menos 50 porque pierde potencia. Entonces menos 50 a la señal PWM. La señal PWM. En los que van en height, menos 50. Menos 50 y menos 50 acá y acá giro a la derecha. Este sería menos 50 y aquí sería menos 50. Vamos a volverlo a, a cargar. Vamos a esperar aquí. <laughs> ya se cargó y vamos a volver a ejecutar a ver qué tal nos va con esta, con esta potencia. Entonces, lo vamos a volver a por acá. Ah, la comunicación, no, no me dejen olvidar. Allá adelante, Allá atrás. Bueno, y mejor un poquito. Adelante, hacia atrás. hay mejor un tris, ahí mejor un tris. Perfecto, dejemos el escape. Ahora, giro a la derecha. Vamos a seguir con el giro a la derecha. Entonces, eh, giro derecha. Aquí, límites X. Entonces, si XMO es mayor o igual a, ¿cuáles son los límites de X? A ver, acá. Eh, no, lo tenemos aquí, no. Gira a la derecha. Es en X 220. Más 80 serían 300. Entonces, si es mayor o igual a 200 y XMO es menor o igual a 220. Es menor o igual a 300. Menor o igual a 300. Dos puntos. Pasamos a los límites en Y. Límites en Y. Entonces, si. Sí. Si sí, Gmo es mayor o igual a. Eh, lo mismo, ¿cierto? 600. Si sí, es mayor o igual a 600. Y Gmo. Es menor o igual a 680. Si esto pasa, enviamos una D, ¿cierto? Enviamos una D, D por acá y D por acá. Y hagamos de una vez izquierda, pues ya entramos en gastos. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar esto. Eh, vamos a hacer esto. ¿Y esto como es que se hace? O Se hace si así. eso va a ser giro izquierda. Giro izquierda. Límite es x. Entonces sería. Eh, ya no sería 220. Sino que en x sería. En x sería 20. Sería 20. Y entonces aquí sería 100, ¿cierto? Y 600 y 680. No enviamos una D, Sino que enviamos una A. A y A. Vamos a probar qué tal nos quedó esto, muchachos. Esto ya está terminado. Esto ya quedó terminado, mis muchachos. Establecemos comunicación. Adelante. Atrás. Derecha. Izquierda. Vamos a verlo. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a verlo en funcionamiento. Por aquí tenemos la camarita. Esta es la facilidad. Me perdonan ahí las chanclas. Vamos a verlo, a ver qué tal. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Buena, a mí me gusta. ¿A ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les parece, Gigis? Ok. Adelante, atrás, derechita. Adelante, izquierda, atrás. Aquí tenemos este módulo Bluetooth de aquí. A mí me parece que está bueno. Sería bueno si lo haces con media ah, ya lo leí, ya leí ese, ese comentario. Derechita, izquierdita. Eso está bueno. Ahora, no estamos controlando con el, con el teclado nada. Sería bueno agregarlo del teclado. Sería bueno. Sería bueno que agregáramos lo del teclado. Así como el que no quiere la cosa. ¿Ustedes qué dicen? Agregamos lo del teclado. A ver. Pues agreguémoslo porque solamente es copiar y pegar a la final. Sería aquí. Esto el tecladito. Y ya no sería nada más. Y esto sería. Vamos a quitar esto acá. Y esto sería acá, ¿no? Eh, pero iría por fuera. Iría por fuera. Entonces sería esto aquí. Taquete. Y listo muchachos bueno, Ahí poco a poco Hicimos 170 líneas de código en un momentico Vamos a probarlo con La Con la interfaz Ah bueno Te Tenemos que pasarlo para arriba Tenemos que quitarlo de acá Y ponerlo por acá arribita Subamos, subamos Vamos a ponerlo por acá Vamos a probar cómo, cuál es la diferencia entre el teclado Ah, ok. Tenemos que definir K. K igual a cero, ¿cierto? K igual a cero. Creo que sí. Ah, fue pues pucha, claro. Esto solamente se puede ejecutar. Esto solo se puede ejecutar si establecemos la comunicación serial. Es decir, dentro del, dentro del if de la comunicación serial. Vamos a cortarlo el de la comunicación serial, o sea, dentro de este... Mm, pues pucha. Ah, no, sería así, com es igual a 1. A Podríamos eje ejecutarlo, ¿cierto? A ver, control Z. Sería así, como end y marca com es igual, igual a 1. ¿Cierto? Sería agregar esto en todos. Porque si la marca es igual a 1, es porque ya establecimos la comunicación serial, ¿no? Sería hacerlo como de esta manera: marca com igual a tal, marca com igual a tal, y marca com igual a tal. Miremos a ver ahí. Ahorita sí, muchachos, ahí lo tenemos. Entonces, está bien, está bien. Entonces, vamos a ver la diferencia entre, entre, entre. Entre el, el, la, la interfaz de Techinter que acabamos de hacer Y el teclado Entonces, perfecto No establecimos la comunicación serial ¿Qué pelota? Establecimos la comunicación serial Ahí está Comunicación perrona establecida Adelante Atrás Derecha Es automático eso Es automático que se envía Vamos a ver con el, ma con el teclado Aquí tenemos nuestro teclado A ver si alcanzamos a mostrar ahí un poquito más Uy, que yo no vaya a tumbar la cámara Porque entonces aquí se nos, se nos forma un problema a ver, ahí alcanzamos a ver la, la esta. Bueno, tiene un poquito de delay. Tiene un poquito de delay. Aparte que como que se traba la pantalla. Si sí, se traba la videocaptura. Se traba la videocaptura. En cambio con, lo, con la de Quinter no se traba. Es inmediato y no se traba. Es súper fluido. Súper, super fluido. A mí me gusta, me está gustando bastante. Me gusta, me gusta bastante, chicos. Eso es lo que tenemos planeado para el video de esta semana. Que es la interfaz. Permítame, yo me acomodo esta pantaloneta. Que es la interfaz con. Eh, con Arduino. Porque el tema de. El tema de, de la, del módulo Bluetooth. Se nos complica un poquito, se nos complica. Bueno, no se nos complica, sino que es más larguito, entonces la explicación va a ser más larga. Por ende, el video va a quedar más largo y no queremos eso. Lo bueno es que desarrollamos todo, todo el video, lo desarrollamos en los directos. Así que... Eh, bastante bien, a mí realmente me pareció bastante productivos los... Los directos, porque si una persona, si alguno de ustedes desea ver cómo fue todo el proceso de crear la interfaz, de los de la, la caracterización de los reductores de cómo funciona en Arduino, todo, están todos los directos de lunes a jueves. De lunes a jueves, ahí está. Bueno, de lunes a hoy. Mañana vamos a hacer un directo más. Más tranqui, más chill, más. Más relajadito. No sé si tienen alguna duda, si alguno quiere participar, si alguno. Desea que hablemos de algo especial, es el momento, es el momento para que hablemos de ello. Si de pronto desean que ponga un poquito de musiquita. Vamos a ver si pongo un poquito de musiquita, a ver. En Spotify, que no tengo premium, entonces nos, va a sal, nos van a salir anuncios. A ver un poquito de musiquita así chill. Musiquita así chill. No sé qué les pareció el directo, chicos. Cuéntenmelo todo, ¿cómo les pareció? Si les gustó, si no les gustó. Si alguno tiene una duda, una pregunta. <laughs> Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. ¿Tú también estás ayer, no? ¿Tú estás ayudando ayer con todo el tema de. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. No los había visto. La próxima saludar un poquito y, y hablamos un poquito entre todos. Sergio, eh, acuérdate de enviarnos el, el correo si quieres algún, si necesitas algún código del canal, nosotros te lo enviamos sin ningún tipo de problema. Te lo enviamos sin ningún tipo de problema. Entonces eh, no se te olvide enviarnos el correo. Nos puedes escribir también al WhatsApp que hay en la descripción. Que que ahí te damos solución si necesitas algún código del canal por tu suscripción. Porque eres miembro desarrollador. Y es una, una suscripción pues eh, más elevada que las otras. Entonces tienes acceso a, a, los, a los scripts de Python que, que necesites. Bueno, a un script de Python que necesites. Igualmente muchas gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. La verdad que es realmente muy motivador para mí. Para continuar haciendo directos, subir videos, etcétera, etcétera. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, eh, Oscar? Ya mandaste el WhatsApp. Listo. Yo creo que mañana te contestamos. Ya ahorita ya estamos. Está un poquito tarde para contestarte, pero ya mañana te brindamos pues toda la asesoría. Si de pronto vemos que es algo que se puede solucionar por WhatsApp, algo muy puntual, también te podemos dar solución por WhatsApp. No hay ningún problema. Así que mañana te estaremos contestando. Como les digo, mañana eh, las personas que están preguntando por las asesorías, mañana tengo asesorías de 8 a 11 de la mañana, de 8 a 12, tengo otra asesoría a las 2 de la... Ah, no, de 2 a 4 estoy libre. Y ya tengo asesoría a las 6 y 7 de la noche. Jorge, hola, bienvenido. ¿Cómo estás? No te había visto ahí por el chat. Es con mucho gusto, es con mucho gusto. Me alegra mucho que les gusten los directos. Que les sirvan mucho, que los puedan utilizar en sus proyectos. Por ejemplo, hoy casi no vimos cositas de, de Arduino, sino más bien de programación en Python. En cuanto a todo el tema espacial de cómo interpretar las, los frames, cómo interpretar las imágenes, para que... Pues para que puedan hacer sus proyectos. Ya ustedes mirarán qué, qué adornito les ponen a sus proyectos, qué imágenes les pueden poner, etc. Etcétera, etcétera. Así que, pues nada chicos, si de pronto no tienen más dudas. Yo los dejo, yo los abandono. Les quiero mostrar también que estamos extrañando Overlay. Este es el Overlay de empezar y este es el Overlay de, de terminar. Entonces ahí estamos extrañando Overlay. Por si alguno, pues también metiéndole tiempito al canal y cositas. ¿cierto? Así que pues nada chicos. Si sí, no hay más dudas, si no hay más preguntas, eh, yo los dejo, yo los dejo, me iré a comer y, y no sé, a descansar, espero que les haya gustado el directo, nos vemos mañana, mañana va a ser más bien como un conversatorio, si alguno quiere venir a contar su historia, si quieren saber de mi historia en Emiratos Árabes Unidos, que el año pasado estuve trabajando en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, si quieren que les cuente esa historia, bueno, voy a hacer una encuesta en Instagram, a ver de pronto de qué tema quieren hablar, o si quieren que hablemos de un tema técnico, de mi experiencia como programador, o etcétera, etcétera, o si voy a sacar un curso. Vamos a estar hablando de diferentes cositas. Voy a dar una, una encuesta en Instagram, a ver si... Mañana es a las 7 a las de la noche, ¿no? A las 7 tengo asesoría. Yo creo que a las 8 de la noche. Lo voy a hacer a las 8 de la noche para que más personas pues, puedan verlo y puedan acceder al, al directo, ¿cierto? Pero yo creo que tipo 8 de la noche estaría bien. Y, y nada, entonces voy a estar hablando, voy a dejar una, una encuesta en Instagram a ver, si, a ver qué tema tocamos y lo hablamos mañana y lo charlamos. Así que, pues nada chicos, nos vemos mañana, ya me voy a descansar, nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta luego. Muchas gracias por todo el apoyo.